pues tienen el anhelo de recibir un aumento, y el IX es una entidad que está normada en nuestras leyes, tiene una gran importancia o un gran manejo. La parte, digamos, que está del lado política entienda lo técnico, y los técnicos pues también pongan su corazón en esto y entiendan la parte humana, política del asunto. Para ese tema entiendo que no vino el licenciado Flamenco y delegó a unas personas preparadas para este tema. ¿Quiénes son? Si se pueden acercar el micrófono, por favor, para que nos oigan quien está del otro lado. Sí, muy buenos días, señor diputado, señores aquí presentes. El licenciado Flamenco me delegó, yo soy la sugerente de prestaciones pecuniarias, Sonia López Lutman, a la orden. Yo administro toda la gestión del otorgamiento de las pensiones y el pago que se hace mes a mes a todos los pensionados del programa de IBS. Con respecto a lo que usted decía del tema total, la convocatoria pues era muy general, ¿verdad? Una presentación del programa IBS. Me acompaña el día de hoy la licenciada Claudia Céndez, que es la jefa del departamento de IBS, que precisamente administra el otorgamiento y pago de las pensiones. Claudia Céndez. Bueno, cuéntenos un poco ambas, su background, su historia, su currículum, pues relevante, ¿verdad? Ya, bueno, yo soy administradora de empresas, tengo una maestría en estudios avanzados en seguridad social y tengo 9 años de trabajar en el instituto, específicamente en el área de IBS, tanto en el pago de las pensiones como en la jefatura del departamento, y hace 3 años y medio que soy la subgerente de prestaciones pecuniarias. Licenciada Claudia. Buenos días a todos, mi nombre es Claudia Céndez, yo soy abogada y notaria, tengo 10 años de graduada, tengo cierre de maestría en Derecho Notarial y Registral, llevo 9 años de estar trabajando en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como asesora y 3 años como jefe del departamento de IBS. Bueno, el subgerente, ¿no nos hace falta aquí alguien de entrada como con más experiencia financiera? O sea, solo déjeme entender su puesto. Usted es la encargada de pagar. Uh-huh. Eso tiene más que ver con el proceso de registrar afiliados, revisar, generar la nómina. ¿O tiene que ver con el dinero, lo que se está recibiendo de los bancos, el buen manejo de las reservas del programa? Como le decía, como la convocatoria pues era muy amplia, ¿verdad? Se pensó que lo que usted necesitaba que se pudiera exponer era acerca de la gestión en sí del programa y del otorgamiento de las pensiones. En la forma en que está organizado el instituto, es la sugerencia financiera la que es responsable de todos los ingresos, de la recepción de los pagos por parte de los patronos y recepción de planillas de seguridad social. También de las inversiones que se realizan de los fondos de los programas que administra el instituto. La sugerencia de planificación tiene a su cargo el departamento actuarial, que son quienes hacen los estudios actuariales precisamente para determinar la sostenibilidad financiera del programa. Sí. Sin embargo, en temas generales, con mucho gusto yo podría solventarle las dudas y posteriormente pues ya podrían... Nosotros le vamos a preguntar, y si no está dentro de su ámbito de conocimiento, pues guardaremos algunas preguntas. Tiene razón, la convocatoria abierta, pero la parte fundamental del IBS... El IBS tiene dos programas, tenemos dos aristas fundamentales.
pagar y tener dinero para pagar. Uh-huh. En el pago, la arista más importante o la que más nos interesa, o en la que más fallan, diría yo, es en el tiempo de que se tardan en que le revisen a los pensionados su derecho a jubilarse. Ese es en el lado de los pagos. Porque aquí una vez le pagan, ya no hay problema, una vez que hacen una nómina y ahí va tu depósito todos los meses. El problema es quién entra. Y el segundo problema fundamental es que, pues como todos en la vida, siempre queremos un poquito más. Y nadie se queja que le den sus 50, 100, 200 mil quetzales más. Y entonces la presión siempre es a pagar más. Nunca va a haber una reunión donde se junten los pensionados y digan, ya tenemos mucho dinero, bájenme un poco. Eso no va a existir. Entonces, nosotros tenemos dos problemas y eran justamente los que queremos tratar. Si nos habla a grandes rasgos de la salud financiera del programa y técnicamente, ¿qué se tiene que revisar para entrar a conocer un proceso de aumento de los pensionados? Claro, el programa de invalidez, vejez y sobrevivencia tiene una forma de financiamiento diferente al programa EMA, que es el programa que otorga los servicios en salud. El financiamiento del programa IBS se denomina de prima media escalonada. Eso quiere decir que la prima de cotización que tienen que pagar los afiliados y los patronos está basada en los estudios actuariales y en el tiempo en que el programa va a ser sostenible. Cuando hablamos de prima media escalonada, quiere decir que podría subir un escalón o un porcentaje la cotización si en determinado momento ya el programa no es, o los ingresos ya no son suficientes para poder cumplir con las obligaciones. O sea, recuérdele a los afiliados, a quien nos está viendo, cuánto se va para su programa de salud y cuánto se va para su programa de invalidez. Ya. Un trabajador afiliado al Seguro Social cotiza al instituto el 4.83% de su salario. De ese 4.83%, el 3% se va al programa EMA, que es para estar asegurado en los servicios en salud y prestaciones en dinero que otorga el programa EMA. El 1.83% de su salario se va para el programa de IBS. Todos los ingresos del programa sirven para pagar las obligaciones actuales. Si hay un superávit, eso se va a la reserva. Entonces, esa reserva... ¿Y la parte del patrón? El patrón no paga el 3.67. ¿A EMA? Al programa IBS. Ajá. Y el 7% al programa EMA. En total, el sueldo afiliado se va un 10%, digamos, de un 10%. Usted paga más o menos, ¿qué pagará? 14% el afiliado. El afiliado 4.83. No, pero digamos el total de la planilla. El total de mi sueldo que le llega a ustedes. El total de su sueldo 4.83. Con la parte del patrono, eso es lo que le descuenta. También es mi sueldo. La parte que paga el patrono es en total el 15.5%. 15.5% de lo que usted gana va a LIS. Si es 4, porque se le descuenta en directo, pero si no le descontaran LIS, el dinero del LIS terminaría en aumentos salariales. Cuando uno como empresario hace cálculo de cuánto va a pagar, uno dice, yo puedo pagarle a esta persona 100 mil quetzales y no lo divide dentro de 12, lo divide dentro de 15, porque tengo que pagar con 14, aguinaldo y eso, y también le quito la parte del 10, de lo que debemos de más o menos el 10% que tengo que pagarle a IBALIX. Pero bueno, es para que vea usted que 15% de lo que usted gana de su sueldo llega a manos de LIX. De esos 10% es para su programa de salud. Usted gana 5 mil quetzales, 500 quetzales son para el programa de salud y 250 es programa IBS. ¿Es correcto? No exactamente, ¿no? Pero... ¿Por qué no? ¿En qué nos equivocamos? En que no es el del salario del trabajador, ese 15%. Por eso, eso es mentira. Cuando usted hace cálculo económico, el trabajador, el empleador, no dice yo de mi bolsa voy a pagar el IBS. Dice, le voy a pagar un poquito más. Entonces, en lugar de pagarle 4.000, le paga 3.500, porque tiene que pagar X.
Obviamente lo que le descuentan a ustedes sus salarios sí es el 4 punto algo. Pero es importante que como país, como digamos trabajadores, sepamos que es 15% el que se va a ir. Pues es que tiene una responsabilidad grande, nos quitan una buena cantidad de plata, pues. O sea, si ganamos 5,000 quetzales, nos quitan 750. Es una buena cantidad de plata que llega al instituto. Bueno, 5% IBS, 10% EMA, eso es importante saber. De ese IBS, de lo que les cuentan, que va de cada empresa, de ese 5%, usted nos estaba diciendo que no se paga todo. O sea, no todo lo que entra por función del 5% sale para jubilaciones, sino que una parte se queda y se va a reservas. Así es más o menos lo que nos está explicando. Correcto. Como les decía, el método de financiamiento es de prima media escalonada, que esa prima podría incrementarse en el momento en que los ingresos no sean suficientes para los gastos. Pero también es un programa no de reparto al 100% puro, porque tiene la capitalización colectiva, que es precisamente esas reservas que son invertidas por el instituto para asegurar la pensión de todos los que ya son pensionados hacia un futuro. Porque entre más pensionados hayan, menos cotizantes. Se invierte la pirámide. O sea, la carga que tiene la población activa es más alta, entre más pensionados hay. ¿Hoy cómo estamos? Actualmente nos sobra bastante dinero. Estamos enviando a la reserva un porcentaje bastante alto, para asegurar las pensiones de los pensionados futuros y presentes. Programa de IBS, los fondos solo se pueden usar para pago de pensiones. Correcto, para gastos no del programa IBS. No pueden agarrar para meterlo a EMA. No, ni para eso no se puede un hacer. Hospital. No. Este dinero es de los jubilados. Para el pago de prestaciones y para gastos administrativos del manejo del programa IBS. ¿Cuál es el mundo de las reservas? ¿Qué tasas están generando? ¿Cuáles son las políticas de inversión? Eso sí preferiría que fuera el subgerente financiero, que es la persona que está acá. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. Este dato. Cristian, sí, muchas gracias por la oportunidad que nos das a la sociedad. Solo si te puedes presentar ahí enfrente. Sí, bueno. Don Otto. Buenos días, soy el licenciado Otto Burgos, secretario de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del ICS. Muchas gracias por la invitación, Cristian, a esta reunión, como también muchas gracias a la presencia de la licenciada Luzman, como licenciada Sentes, y a los compañeros jubilados que están presentes aquí con nosotros, el licenciado José Antonio Salazar y Otoniel González. Mire, yo solo quisiera tal vez hacer un poquito de memoria, me voy a quitar esto porque si no nos escucha muy bien. El 28 de enero tuvimos una reunión aquí mismo en este salón, y ahí hubo una petición de parte tuya, Cristian, hacia las autoridades del ICS para que ellos hicieran un estudio con el actuario, porque estuvieron presentes ese día el licenciado Edson Rivas, que es el subgerente financiero, y estuvo el actuario Edgar Caal, que es del ICS, y la licenciada Sentes estuvieron presentes. Y quedaron que en 2 semanas más o menos iban ellos a retornar con ese estudio. Tú les hacías una propuesta para que se pudiera haber un incremento de 100 quetzales para los jubilados que tuvieran pensiones abajo de 500, ¿verdad? Y así si hiciera también un estudio para un incremento mínimo de unos 300 a los jubilados, y que se diera las posibilidades y capacidades que tenía el ICS para aportar parte de ese incremento, haciendo un cálculo general para todos los pensionados que tiene el instituto. Y en esa ocasión hasta se ofreció que de parte de aquí, de parte del legislativo, se iba a hacer los esfuerzos para ver si se pudiera complementar la siguiente parte con un aporte del Estado. Sin embargo, eso fue la reunión que quedamos, y era también, yo pienso que como tú formas parte también de la Comisión de Previsión Social, se iba a trasladar esa información a ellos para que ellos también apoyaran al respecto. Ahí ya la reunión creo que sí, la Comisión de Previsión. Sí, el asunto es que mira, han transcurrido desde el 28 de enero para esta parte, ya casi son 3 meses,
y no ha habido ninguna respuesta de las autoridades para eso. Le vamos a preguntar un poco del tema, qué es lo que realmente queremos tener una respuesta técnica sobre esto. Yo entiendo que hay un grupo de jubilados. ¿Cuántos jubilados son? Pensionados del programa IBS, sí, porque la palabra jubilado se refiere a las personas que ya se retiraron de trabajar y ese no es un requisito para poder pensionarse. Pensionados del programa IBS hay 171 mil aproximadamente. 171 mil. Si uno dice estos 171 mil pensionados, puedes aumentar 100 salarios a cada uno, eso te da 17 millones mensuales. Más la carga de que va a venir. Y entonces, nosotros lo que queremos, y tenemos ahí unos datos que ya nos han mandado ustedes, de que podemos agrupar a los pensionados según lo que ganan. Y hay pensionados que ganan menos de 500. Lo que nos dijeron esa vez es que los que ganan menos, que están ganando 300, algunos de 150, mucho es el resultado no de una pensión directa, sí, sino que quien falleció o tenía derecho a una pensión decidió dividirla entre cuatro hijos. Entonces tenía una de 1000 y a cada hijo le quedó 250. Entonces tiene cuatro pensionados de a 250. ¿Eso es correcto? Sí. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? Eso está normado, ¿verdad? Eso no lo decide el pensionado o el afiliado. Pero sí, exactamente, la pensión que se le otorga a los sobrevivientes es una proporción de la pensión que recibía. Pero esta persona puede decidir dividirla dentro de tres. Eso está normado. Está normado quiénes tienen derecho a pensión. El 50% es para la esposa, 25% para cada hijo menor de edad o mayor de edad incapacitado. Si tuvo cinco hijos, le van a caer 10% a cada hijo de la pensión. Muere la mamá y ya no le dan esos 50% y ya no se reparten. Solo se quedan los hijos con la pensión. Entonces va a aparecer un hijo con 200 quetzales de pensión, pero eso no es culpa de una mala pensión del ICS. Eso ya fue una división. Entonces quisiéramos, porque le vamos a pedir eso, licenciado, quisiéramos que esos grupos, si no los sacaran. Porque nosotros lo que nos ha generado también mucha molestia, que hemos platicado con ustedes, es tener un afiliado que responsablemente cotizó, estuvo en el ICS, y de repente se entera que alguien que nunca cotizó ni nada y le ponen pensión de tanto dinero. Y como que el gobierno está repartiendo el dinero y se está olvidando de los pensionados del ICS. Eso es lo que ha generado también hoy una burbuja muy grande de presión hacia el ICS. Si puedes usar el micrófono, por favor. Así te voy del otro lado. Gracias, buenos días a todos. Señor diputado, por la línea en que usted está planteando la situación, nos llama mucho la atención. Aparte de la mala atención del ICS, la mala calidad de medicamentos y todos los problemas que acarrea el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cada gobierno que llega envía a su representante, pero lamentablemente no tienen la capacidad ni la experiencia, simplemente es un puesto político. Yo le llamo politiquero porque lamentablemente la política es una ciencia y nadie la practica como ciencia y es una profesión. Pero me llama poderosamente la atención de que yo trabajé en el ICS 40 años. Cada vez que los trabajadores pedíamos un aumento, siempre nos lo negaban, nos mandaban los técnicos con falacias, con argumentos, y por último no nos daban nada. Pero a mí me llama mucho, mucho, mucho la atención que hay muchos empresarios que tienen el poder económico y le deben al ICS. ¿Por qué nunca le cobran a esos patronos? Uno. Dos, tiene una responsabilidad grande el gobierno de la República para estar dando la cuota que le corresponde. Hasta este momento ningún gobierno ha dado nada. ¿Cómo es posible? Y ahora nos llama la atención la última noticia de que el presidente de la junta directiva actual condona algunas deudas de estos morosos, mientras la gente pobre muriéndose de hambre. No hay congruencia en ese sentido. ¿Dónde están los principios y valores éticos y de los profesionales?
Una cuestión es la técnica, otra cuestión es la realidad. Las cuestiones técnicas, a veces hay argumentos que son falsos, pero como son técnicos, terminan, lavando el cerebro a los trabajadores y a los jubilados. Entonces, ¿por qué no exigirle al gobierno los millones y millones de quetzales y los pobres ancianos van a estar bien? Y ya no vamos a vivir mucho, es un poquito. ¿Por qué no? Dame. Primero Dios iban a ir, ¿no? Pues sí, pero ahí sí que Dios es el que determina. Sin embargo, entre nosotros los humanos estamos haciendo pedazos. Me llama mucho la atención que no hay solvencia moral de algunos funcionarios públicos en el IX que se prestan al juego de la corrupción. A nadie escapa que en el IX hay un montón de corrupción en los medicamentos. No hay medicamentos de calidad. Y tengo solvencia moral de hablar de eso porque mi esposa está viviendo eso. Por una mala atención, mi esposa se está muriendo de cáncer. Por no atenderla rápido. Y siendo yo trabajador. Uno. Dos. Nos quitan el derecho a nuestras esposas. Alix, ¿por qué? Allá cuando hay jubilación. No. Ya nos quitan nuestras esposas. Nuestras esposas, no. Ahorita nuestras esposas no tienen derecho a atención médica en el Alix. ¿Por qué? Si nosotros, yo tengo 40 años coticé a Alix, ¿por qué a última hora me quitan el derecho a mi esposa? Mi esposa ahorita por el cáncer me vi obligado a poner un amparo y la están atendiendo a través de un amparo. Y mala atención. Y ahora mi esposa se está muriendo. Entonces tengo solvencia moral de estar hablando de la realidad, no inventándome cosas. Entonces, llama mucho la atención eso, señor diputado. Lamentablemente el IX es una institución que está en función social. Recordemos la historia. Es un legado de la revolución del 44. Es una lucha de los trabajadores de Guatemala. Somos los verdaderos patrones del IX. ¿Por qué otros oportunistas aprovechados, incapaces, inmorales, corruptos, están manejando el IX? Hoy lo manejan a su sabor y antojo. Hubo un representante del colegio médico, lo quitan y ponen al mafioso, al mal ladrón, al que está coaccionando a las mujeres para que le hagan favores sexuales. Ahí está, como representante del colegio médico. ¿Cómo? ¿Qué solvencia moral que de permitir a una persona que está comprobado que es corrupto, acosador de mujeres, de secretarias? Muchas secretarias se han quejado, ahí está, tranquilo. Y quitan al que verdaderamente llegó a representar al colegio médico, lo hacen a un lado y ponen a él. Eso llama la atención, señor diputado, disculpe, muchas gracias. Yo, bueno, quiero hacer una pregunta y aparte una exhortación. Yo en los últimos, digamos, desde que llegué aquí, comparto mucho el sentimiento que tú estás diciendo de la corrupción que hay en muchos lugares, pero también nos hemos encontrado buenos trabajadores y gente buena al frente de las instituciones. Entonces a veces las generalizaciones hay que tener cuidado, porque cuando uno generaliza pierde talento. Por ejemplo, las licenciadas que están acá, digamos que son personas probas, talentosas, y decir, manías, que digan que todos los que estamos en Lix nos robamos todo, bueno, nos vamos. Ya parece uno. Pero la motivación es que ese sentimiento de indignación que tenemos muchos guatemaltecos se traduzca en denuncias. Y yo casi todas las denuncias que recibo las he hecho públicas. Es más, voy a demandar a Lix en unos casos de malas prácticas. Porque sí, lo tenemos ahí documentado, es difícil, pero con información. Pero hay que demandar. Esa indignación se tiene que convertir en pruebas y en demandas. Y por supuesto, también se tiene que convertir muchas veces, ojalá que cada vez más, en felicitaciones. Pero regresando al tema, aquí solo me surge una pregunta porque nosotros estamos hoy en tema de pensiones. Hemos dado vuelta a los hospitales en tema de práctica y vamos a seguir para que mejore la atención al afiliado. Solo en el tema de las pensiones me queda una duda. Lo que mencionaba aquí nuestro distinguido invitado. Una vez yo ya coticé, me pensioné. ¿Qué pasa con mi señora? ¿Qué afuera de los programas de EMA? Ya no tiene IX mi señora. Digamos, 40 años yo jubilando, ya dejé de trabajar, empiezo mi proceso de pensión. Ya no tengo IX y mi señora tampoco. ¿Es así, correcto? Sí, tienen derecho a las prestaciones en salud los que son pensionados.
En el caso de las esposas, ellas no son pensionadas, por lo tanto no tienen derecho a servicios en salud. De hecho, las esposas tienen derecho a la atención en maternidad, la atención del parto, eso es lo que tiene derecho a la esposa, mientras la persona es trabajadora activa o... O sea que la esposa de alguien que está trabajando tiene derecho ahí, a que pensiona, pierde el derecho a la esposa. Solo cuando se pensiona. Solo cuando se pensiona. No, me pone... No, pero usted me está diciendo que solo para maternidad. Nuestras esposas, ahorita todos los trabajadores en la ciudad capital no tienen derecho a atención médica del ICSS. Eso es cierto. Ahora me llama mucho la atención, a través de este amparo que yo investigué, no hay ninguna norma, ningún acuerdo dentro del ICSS que prohíba eso. Solo un presidente de la Junta de Día le sacó de la manga y le dio aviso al departamento jurídico y hay una resolución del departamento jurídico nada más. Pero no hay ninguna norma legal que prohíba eso. ¿Por qué? Sin embargo, en los departamentos si tienen derecho, eso es una discriminación. Tal vez si nos sacan... Están vulnerando los derechos humanos y el derecho a la salud y seguridad social. Sáquenos de la duda. Y yo pago ICSS. Entonces mi señora, ¿a qué tiene derecho? Mi señora no va a ir, yo sí, ¿a qué tiene derecho? Sí, las esposas de los afiliados tienen derecho a la atención para el parto y la atención de por maternidad, como dice. Eso es a lo que tienen derecho. Las esposas de los trabajadores tienen solo derecho a maternidad. Así es. Y los primeros años del bebé. Y el bebé. El Pero bebé tiene atención hasta los 7 años. 7. Y de ahí a nada. Así es. Lo que sucedió. Sí, así ha sido desde que se instituyó el programa de enfermedad y maternidad. Si me permite, con mucho respeto, si me permite terminar. Sí, por favor. Cuando empezó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, empezó con el programa de accidentes. Allá en 1947 fue el programa de accidentes. Empezó el programa de enfermedad y maternidad aquí en la capital y poco a poco se fue ampliando a nivel de toda la República. De hecho, hasta en el 2010 ya tenemos cobertura por enfermedad y maternidad en toda la República. Los afiliados del interior de la República, dependiendo con qué programas estaba cubierto, cotizaban solo el programa de accidentes y el programa IBS cuando se implementó en 1977. Cuando ya se amplió la cobertura, en esos acuerdos ya se otorgó el beneficio a las esposas de los afiliados en esos departamentos en donde se iba ampliando la cobertura. Eso se debe a temas económicos, a estudios que se hicieron en su oportunidad, porque en el interior es más factible, asumo yo, que la señora se quede en su casa y no trabaje. Caso que no sucede en el 100% de la población femenina en Guatemala, que ¿Cuál es la sugerencia que ve este tema? ¿Son ustedes? No, es la sugerencia de planificación y la sugerencia financiera es la que hace la inscripción de los afiliados y el registro de... Bueno, vamos a revisar ese tema porque si bien usted tiene razón en que gracias a Dios las mujeres ya han salido a trabajar, eso es un gran avance en Guatemala comparado como cuando las dejaban, no les permitían ni educarse, ¿verdad? Y qué bueno que sigan ganando espacios, miren acá, en las más altas autoridades del ICSS, mujeres. Pero hay muchas mujeres que se quedan cuidando a los hijos y se quedan sin oportunidades laborales. ¿Y cómo se van a cuidar? ¿Cómo se van a cuidar las esposas? Porque no tienen, digamos, una de las desventajas de las mujeres es justamente que al tener hijos no pueden hacer una carrera de 20, 30 años. ¿Cómo lo hacen los hombres? Entonces, en lo que tenés bebés, pues ya no, y te vas dedicando a otras actividades que no necesariamente son formales, no pagan y si las estamos recastigando. Pero es otro tema. Qué bueno que salió a colación porque lo tendremos en nuestra lista de temas a analizar. Quiero regresar otra vez entonces al tema de las pensiones. Nosotros lo que queremos, y hemos platicado con ellos, es justamente oír de ustedes una propuesta o un análisis de, digamos, al 20% o al 10% de estos 170 mil afiliados, 171 mil afiliados,
los 17 que ganan menos, los 17 mil que ganan menos, ¿cuánto le costaría al gobierno aumentarles 100, 200, 300 quetzales? A esos deciles o digamos deciles, ¿verdad? O quintiles, pues, por o sea, ¿cuánto nos cuesta aumentarle al 20% de los que ganan menos tanto dinero? Y que puedan presentarnos un análisis de 100, 300, 500, 800 quetzales. ¿Cuánto le cuesta al instituto? ¿Cuál es el valor presente neto de generar ese aumento? O sea, por ejemplo, que si a los 171 mil pensionados usted le aumenta 100 quetzales a cada uno, eso va a terminar en 17 millones mensuales. Multiplíquelo por 12, eso te va a dar 200 millones de quetzales en un año. Digamos aquí a matemática rápida. ¿Qué impacto tiene en las finanzas del IX esos 200 millones de quetzales anuales? Si usted sacó una anualidad eso, al 5% que tiene el IX, ahí estás hablando de, si son 200 millones, ¿tú cuentas? Son 4 mil millones de quetzales. Eso es lo que le cuesta hoy a Liz, porque eso es lo que queremos saber para políticamente ya tomar otras decisiones. Por ejemplo, irle a exigir al gobierno que pague la deuda y que esa deuda, digamos que si aumentarle 100 quetzales a los trabajadores vale 4 mil millones de quetzales valor presente, irle a pedir al gobierno que pague y que entonces que haga una transferencia al programa del IBS de 4 mil, de 5 mil millones. Y eso pues se sabe que va a ir a tal lugar, al aumento de las pensiones. Eso es lo que nosotros queremos analizar la próxima vez de parte, digamos, técnicamente con la gente de la parte financiera, con ustedes de la parte de Andrea, y que vengamos a analizar justamente los del 10% más bajo, el 20, el 30, 40, alguien que está ganando 5 mil, 6 mil quetzales, pues no tiene la misma urgencia que alguien que lo dejamos ahí trabado con 600, ¿verdad? Entonces así es como queremos construir ese diálogo. No sé si ustedes tienen alguna alguna pregunta adicional, y por supuesto si nos entiende lo que queremos, si ustedes allá atrás tienen también una pregunta, para que en la siguiente reunión ellas vengan más preparadas ya con lo que quieren informarse, conocer cuáles son las peticiones, y podamos tener una vez más este diálogo, para que no quede la sensación de que la parte técnica es un engaño y que nos vayamos con soluciones de dónde tenemos que seguir, dónde tienen que seguir ustedes la lucha política para llegar a un aumento. Por supuesto, seguiremos luchando contra la corrupción en el instituto, eso que fueron a hacer en Coatepeque, ya vas a ver, tirar dinero en un hospital que ya no usa. Serán otros temas. Sí, Cristian, por favor. Ya nos conocemos con la licenciada de fíjese que esto de las pensiones ha sido algo que cuando yo estuve en otra asociación se luchó, pero 60 quetzales, hay una gran inconformidad de las personas, porque ¿qué son 60 quetzales? 60 quetzales no le alcanzan a usted, pero ni para ir al mercado, mucho menos que quiera irse a comer su almuercito. Entonces, ese, fíjese que cuando hicimos esa negociación, cuando yo estaba en la otra, nos mandó la licenciada Ana María Tocla, que era antes de la, su antecesora, y ella planteó algo que la única solución que se podía hacer para poder dar unos incrementos eran analizar la alternativa de aumentar la cuota laboral y patronal en 1% y el 0.50% para poder dar un incremento. Que esto no lo enviaron, no sé si es una, usted lo debe tener. Sí, donde ella sugería que dice se analiza la alternativa de incremento a la prima financiera para mantener la estabilidad financiera actual del programa, para la cual se haría necesario incrementar la cuota patronal y laboral en un máximo del 1%
y el 50%. Sería el 1% al patrono y el 50% al trabajador. Yo pienso que eso sería, que no es una gran cantidad. Porque si aquí el patrono, según lo que ella dice, está pagando el 10.67 y el trabajador el 4.83, ¿por qué no subirle los 3 centavos, ponerle el 10.70 por lo menos? Y al trabajador el 0.85, yo creo que sí vendría a ayudar bastante a lo del programa. Es una sugerencia. Sí, lo primero es saber cuál es el impacto de 100, 200, 300 quetzales mensuales o de un aumento en el bono. Los aumentos en el bono son más fáciles de calcular. Dice que los impactos. Pero, luego de eso, ¿de dónde vienen los ingresos? Es que si hay una opción importante y es que el gobierno y las municipalidades paguen. Las empresas es un arma de dos filos, porque está bien que paguen, pero cuando tú ya tienes una empresa que no paga y la apretas, se declara en quiebra y se va, y el que sale perdiendo son los empleados. Entonces, por eso a veces habría que analizar el impacto financiero que tuvo la eliminación de multas, porque lo que busca la eliminación de multas, y debería de reflejarse, es en no dejar abandonado a un grupo de trabajadores que el patrono ya se quedó con el pisto, ya sea por pícaro o porque no hizo bien sus cálculos financieros y quebró. Pero el patrono tiene una gran ventaja: va a cerrar y se va a ir por un lado, y muchos no son los dueños, tienen testaferos, tienen en las sociedades anónimas otras cosas, se van, abren otra empresa y se acabó, ya nunca paga. Pero si el patrón no paga, tú como trabajador perdés tus... Entonces es mucho mejor tener un convenio de pago. Exacto. Para los trabajadores, fíjate, yo no estoy poniendo al patrón en la mesa, para los trabajadores es mucho mejor que tengan esa seguridad de que aunque sea poco a poco va a ir a reempujones el patrón pagando lo que le debe al instituto. Si no, ustedes habrán oído, y contigo hemos oído mucha gente que viene a decir, es que yo sí pagué. ¿Dónde está la cuota? ¿Cuántas historias de fincas? Y eso hemos oído. Pero sí, no se vale que no paguen, estoy de acuerdo contigo, pero también aquí hay una irresponsabilidad municipal y gubernamental terrible. Dice solo una cosita, fíjate que ahorita acaba de sacar una resolución la Junta Directiva disminuyendo el presupuesto en más de 5.400 millones. Claro. Porque aparentemente se supone que cada año el Estado tiene que devolver al ICSS un 25% de las pensiones que el ICSS le da a los trabajadores del Estado. Y eso estaba presupuestado para este año en el ICSS. Pero el actual presidente no hizo ya ninguna gestión, solamente recibió la noticia de que el ministro de Finanzas había otorgado 1.000 millones para eso, y que de los 6.500 que estaban en el presupuesto, 5.000 quedaban fuera. Y entonces lo que sacaron fue una resolución así, pero tranquila, sin que nadie se preocupara, el ICSS rebaja 5.400 millones de su presupuesto. Entonces, eso es un daño financiero para el ICSS. ¿Cómo es posible que ellos no hagan una gestión, por ejemplo, ante el Congreso y decirle, mire, señores, si eso estaba en el presupuesto, ¿por qué no presionar para que esas finanzas no se miren más deterioradas? Tenés razón, y esa lucha la vamos a hacer para el próximo presupuesto, pero por eso necesitamos la siguiente reunión que nos explique otra vez la parte financiera, donde están todos esos hoyos financieros legales o no tan fácilmente perseguibles, que es cuando el gobierno no paga. Sí. Pero parte de eso es justamente que el presidente ponga al presidente del ICSS, porque yo no estoy en contra de la exoneración que autorizaron, pero que haya salido el presidente del ICSS con el más moroso del ICSS, que es el presidente, que no estaba en contra de él tampoco, nunca deben haber salido juntos. Tiene que hacerse un esfuerzo. Cuando bajan las cosas, es un esfuerzo que hace el ICSS por cobrar más. Se tiene que ver, se debiera haber un aumento de las cuotas. Si no hay un aumento de las cuotas, no sirve. No sirvió lo que hicieron. Es como una rebaja para motivarte a que compres más. Entonces, es un restaurante
y vendés así en el plato y vendés 10, ¿verdad? Te ganaste 1,000 quetzales diarios. Bajás el precio a 80 y seguís vendiendo los mismos 10, mal hecho. Ahora, si bajás a 80 y en lugar de vender, vendés 20, analiza si te fue bien. Vamos a preguntar qué pasó con eso y si hay que cobrar el cuento. Bueno, antes de que hagas tu petición, yo solo quiero saber si queda claro lo que yo quiero que ustedes nos expliquen la próxima vez, por bases ascendibles, 10%, 20%, si le aumentamos a estas personas impacto financiero, cuál es el valor presente neto de ese aumento, o sea, cómo va a impactar en las reservas o en el tema del IX ese aumento, qué tan grave es, y cuánto dinero extra se necesita para poder cubrir ese aumento. Podríamos trabajar uno mensual o un bono, como una especie de bono 14 o algo. Ese es el análisis que nosotros quisiéramos escuchar aquí en la próxima reunión de usted y del gerente financiero. Y por supuesto ahí que nos cuenten las proyecciones que llevan y que nos hagan un juego de números, qué pasa si subimos aquí y se mantienen los mismos afiliados, qué más si subimos y crece el número de afiliados. Ya son los tipos de típicos juegos financieros que uno hace para entender la dinámica de esto, porque esto al final es dinámico. Si se afilia un montón de gente al instituto, pues es otra la historia financiera. Si aumentamos la cuota, es otra la historia, pero ahí veremos esos escenarios. Pero entremos primero del lado del gasto. ¿Cuánto cuesta eso? Porque un aumento de la cuota es un poco más fácil calcularlo. Lo que cuesta más es cuánto va a ser el impacto de ese aumento de dinero. Creo claro, que acaba ahí. Pero solo si quiere decir algo usted, le damos la palabra para él. Gracias. Efectivamente, esos estudios los hace el departamento actuarial, que son quienes hacen las proyecciones del impacto de poder otorgar a un grupo de pensionados o a todos los pensionados un incremento, porque recordemos que el incremento no sería solamente para el presente ejercicio fiscal, sino eso es durante toda la expectativa de vida, claro, que tiene el afiliado. Por eso estamos hablando del valor presente neto de ese incremento. Sí, a lo que voy, señor diputado, es que tiene mucha razón el licenciado Burgos al decir de la falta de cumplimiento del Estado de pagar el 25% de las pensiones pagadas. La licenciada Sentes genera una nómina de 230 millones aproximadamente al mes en pago de pensiones. 30 millones al mes. Y son 13 pagos al año más los bonos y los bonos. Eso quiere decir que al mes el Estado debería de reintegrarle al instituto casi 60 millones. Y eso... si eso se cumpliera, efectivamente podríamos hablar de un incremento, porque ya tendríamos los recursos para poder hacerlo. Entonces, eso es en lo que tendríamos que trabajar, ¿verdad? No nada más un monto en este momento para poder aumentar 100 quetzales, 200 quetzales a las pensiones, sino en que el Estado cumpla con el pago del 25% que le corresponde. La reducción del presupuesto se hace porque si no nosotros quedaríamos sin ejecución en los ingresos, porque ya sabemos al haber aprobado el presupuesto general de ingresos y egresos que el Estado solo aprobó 1,000 millones para el instituto. Entonces tenemos que hacer una rebaja de los 5,000 millones al presupuesto, porque si no, eso de igual forma no se quería. ¿Usted sabe de qué eran esos 5,000 millones? Los 6,000 millones que el instituto requirió al Estado contemplan la cuota patronal que tiene que pagar el Estado como patrono, la ¿en cuota el año? En el año, la cuota de y la cuota de Estado como Estado, o sea, como sí. Estado que tiene que pagar su 25% al IBS y su proporción del 25% de el programa EMA. Entonces contempla la cuota como patrono, la cuota como Estado, al programa EMA, al programa IBS y al programa PESAP. Yo, si entendí bien rápidamente, esos 6,000 millones es lo que anualmente debería pagar el Estado. Sí. Al año, aparte de lo que debe, o sea, el Estado cada vez que no paga, exacto, le crece la deuda en 6,000 millones al instituto. Exacto. Es mucho dinero, es casi lo que le dan al Ministerio de Salud. Salud tendrá que 8,000 millones de quetzales. Y eso está contemplado en la ley orgánica
del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el aporte del Estado y su cuota como patrono, ¿verdad? Entonces, traslada la cuota laboral, lo que le descuenta a los trabajadores, pero no paga su cuota patronal. Eso suman 6.081 millones, lo que el Estado debió haber dejado en su presupuesto en el ejercicio 2022. ¿Y ese no incluye ni un aporte para pagarlo de los años anteriores? ¿Nada? No. No, nada. No. ¿Cuánto es el presupuesto del IS? ¿Lo que recibe el IS al año? No tengo el dato, no quisiera cometer. No, para saber qué porcentaje representa esos 6.000 más o menos. ¿Un 6%, un 0.6%, un 70%? Sí, esta voy a hacer. No, es que no quiero cometer una imprudencia. Bueno, también sí, no sé si con el dato. Sí, preferible. Bueno, entonces nosotros queremos ese cuadro para luego meternos en estas cuestiones que tiene aquí. Solo usted va a tirar algo atrás para ir. Gracias, licenciado. Muy buen día. Mi nombre es Mario Rojas. Soy pensionado que trabajé en la iniciativa privada, especialmente en la banca del país, desde el que era Banco de Londres y Montreal. Y sí me da, no sé qué, ver este descontrol que tiene el IX con toda la politización que ha habido internamente. Disculpen sin ofenderles porque no, como bien lo dijo Cristian, no todos somos corruptos. Pero sí que el Estado deje pagar, porque ese planteamiento que hiciste, que el patrono se le agregue más a su cuota, eso no cuadra. Porque ¿qué están haciendo los patronos hoy en día? Por facturación, con tal de no involucrarse con el IX y evadirlo. Entonces yo creo que lo más lógico, Cristian, es ver cómo... Y dentro de más subís la cuota del IX, el trabajador también está contento de no pagar IX. Exactamente, exactamente, porque le afecta. Casi que como con IVA o sin IVA. Así es. Te me va a facturar con IX o sin IX. Así te lo plantean, el patrón así lo ve, entonces seamos realistas que eso no encaja, sino que creo que el punto medular acá es que el Estado y las municipalidades paguen lo que deben. Eso es lo que debe, y yo creo que con eso ya el instituto, que yo le agradezco mucho al instituto, que a mí me han ayudado, gracias a Dios no recibo ni un medicamento de ellos, pero me dan un seguimiento y me complace que así sea, pero yo creo que el Estado tiene la obligación, porque el IX cuánto no le sirve a todos los trabajadores del Estado, y que ni siquiera tributen lo que les descuentan, o las municipalidades, ahí es mi punto que deberíamos de hacer la presión, fíjate, Cristian. Sí, sí, y tiene que estar claro, porque si el Estado tiene dinero, digamos que conseguís que te dé 10 mil millones, ¿para qué lo vas a usar? ¿Lo vamos a usar para hacer más hospitales? ¿O lo vamos a usar para una vejez digna? Es que es complejo, ¿verdad? Pero bueno. ¿Alguien más? Solo, Cristian, si tú digas alguna próxima citación, a mí no se vaya a prolongar, porque mira, el 28 de enero tuvimos la última, y estamos a 29 de enero. Licenciada, usted, digamos, sí me comprendió o sí me expliqué de qué es lo que queremos analizar en la próxima reunión. Sí. Sí, o sea, por quintiles, deciles, qué pasa si aumentamos, ya sea mensual o en un pago, cuál va a ser el impacto en el valor presente neto del instituto, como para saber, porque una de nuestras opciones es decir, el gobierno de los dineros, si el gobierno da 5 mil millones de quetzales, 10 mil de pago de deuda, ¿eso para qué nos sirve? ¿Para cuánto aguanta? Mira, ahí cabal están estas proyecciones. Está claro, eso es lo que queremos nosotros en la próxima reunión. De acuerdo. Perfecto. Entonces, vamos a tener la parte de una exposición de ustedes con preguntas técnicas y luego nos pasamos a la parte política y de los quehaceres y a ver también que nos vayan contestando. Don Otto quiere entregarle unas peticiones. Dice, por favor, usa el micrófono. Dice, decía que este documento que le van a entregar, son ya documentos que se le han entregado, pero lo cual ninguna respuesta. Un documento que se estuvo jugando de la sugerencia a la gerencia y ni siquiera hemos tenido una respuesta de las peticiones que hemos hecho. Está desde agosto, enero, y he tratado la manera de que las audiencias que he conseguido pues ha sido solo en su despacho, pero la gerencia y la presidencia no ceden a una reunión. Entonces ahorita les entregamos ese documento
haciéndoles un recordatorio pues de lo que ya se de hizo desde el año pasado. Y tal vez me hace el favor de firmarme esta. Otto, si puedes explicar. ¿Las peticiones y qué son? Sí, las peticiones son las que habíamos hecho de siempre del incremento. ¿Incremento? El incremento y que con ayuda suya fuimos a ver un lugar pidiendo que nos cedieran un lugarcito para poder tener la oficina de la asociación, porque todas las asociaciones que han... Que están les han dado, el ICS ha colaborado con darles un lugar, un espacio para poder tener sus sedes, y a nosotros no nos han dado una respuesta. Esas peticiones están en el primer documento que les mandamos en agosto. ¿Ves? Bueno, entonces, tres pero, peticiones, sí, el documento que lo vamos a ir viendo, y si nos pueden contestar el tema de una petición de un espacio. Que ya lo mencionan ellos ahí, para que la asociación se pueda reunir, la asociación de pensionados se pueda reunir y tener ahí sus reuniones. A mí me parece interesante siempre darle espacio a los grupos organizados, que a veces uno dice cómo se quejan, cómo molestan, pero cuando uno tiene el deseo de mejorar y les da el tratamiento justo a estas personas que se quejan, porque no se quejan porque sí, que se quejan porque quieren un mejor servicio, para que no sea todo una decisión política de qué quieren hacer los de arriba, olvidándonos por completo de los que llegan, pues, de los que les debemos de servir. Entonces estas asociaciones, una relación no servil, respetuosa, donde los oigamos y de verdad apuntemos las cosas que hay que ir mejorando, creo que da justamente un balance y una luz de dónde tenemos que mejorar para la atención. Entonces creo que sí es importante que revisen eso y nos los contesten. ¿Cuánto tiempo necesitarán para armar esto ahora que ya está un poco más delimitado el análisis que queremos? Bueno, como le repito, sería el departamento actuarial. Yo pienso que en el mes de mayo podemos programar la próxima reunión para no dejar mucho tiempo. ¿15 de mayo? ¿20 de mayo? Sí, estaría. ¿Segunda semana? Segunda semana de mayo. Perfecto. Siempre un viernes programamos la reunión. Solo tres viernes. Quería, a veces el recalco del tema, pero es necesario. Dice, muchas gracias, que me ha entendido, pues, creo en lo que es. Lo que está muy atrasado son en las resoluciones de las resoluciones que no les tiene más de 2 años. Ahora con la resolución de las pensiones sí es el que está muy atrasado. Ahora con las resoluciones no les da. Entiendo que eso es lo que dije, que el problema que han hecho las personas no les da más de 2 años. Estuve hablando con la. Y se han quedado así. Hay un señor de Tlatelango que tiene ya casi 2 años y no le. No. Entonces, solo en esas sí estamos un poquito atrasados. Ahorita, como con lo de las pensiones, sí hemos estado trabajando eso con las licenciadas Centes. Y obviamente, más que nos vamos. Digamos, su línea de mejora, licenciada, es acelerar los procesos de pensión. Sí, ese es su cuello de botella. Sí, estamos trabajando en eso y también tiene usted toda la razón. Las acciones forman un papel muy importante para que nosotros, los funcionarios, podamos tomar las decisiones. De hecho, nosotros somos de puertas abiertas, siempre los he atendido. Sí, muchas gracias. Personalmente, y las jefaturas tienen instrucción de atenderlos, ¿verdad? Sí, gracias. La licenciada siempre ha tenido apertura. Sí, hay algunos casos que, como lo hemos platicado en otras reuniones, por la dificultad o la complejidad del caso, pues ha sido más tardado resolverlo. Sin embargo, todos los casos que ustedes nos han trasladado a través de listados, nosotros le hemos dado seguimiento personalmente, sí, con la licenciada, y con mucho gusto
usted nos da los casos y vamos a ver que, en qué situación está. Sí, voy a, porque el martes voy a estar con la licenciada, que vamos a ver unos 25 casos que, perfecto, que los hemos resuelto. Sí, mire, gracias a ustedes y que muchas personas, pues de las que ya tenían varios tiempos, ya unos ya están jubilados, otros ya están cobrando, otros van a cobrar. Entonces, muchas gracias, porque sí, gracias a... Nos queda una pregunta allá atrás antes de... Antes de todo, muchas gracias, señor diputado Cristian. Hablando de resoluciones, la que dijo el licenciado Daniel está muy reciente comparada a la mía. A mí me notificaron en el 2019, ¿verdad?, de una resolución. Metió una nota de no estar de acuerdo, que a la fecha va para 3 años y no me han dado resultado. O sea que no solamente son pocas, licenciado Toniel, lo que sí son varias de personas que también no nos quejamos, ¿no? Porque, tú, a ti no te ha salido tu resolución. No me ha salido mi resolución. Desde el 2019. Desde el 3 de enero de 2020. Me resolvieron en el 2019, pero yo no estaba de acuerdo. Metí una nota donde no estaba de acuerdo con lo que me estaban diciendo. Y a la fecha, para 3 años. Y no te han contestado, ¿no? No me le puede hacer el favor de darle su número de afiliación. Andrés Sánchez, ¿contesta? Se le fue la voz. Yo digo que lo frío le está haciendo mal algo. 156-11-43-24. Muy bien, se llevan el dato. Y por supuesto hay que ver por qué no se da resolución, porque muchas veces cuando uno agarra estos casos, la idea es no solo salvar la pensión del amigo, sino que eso nos ayude a mejorar que algo pasó de que se ha quedado en el olvido, porque salen unas resoluciones que las de él, tal vez algún semáforo, que ya cuando vayan tantos meses ya empiece el amarillo, y a partir de tal vez mucha en rojo, esta me la sacan esta semana, porque yo le tengo que contestar algo al afiliado, por lo menos a decirle, mire qué pena, estamos en esto. O sea, sí, no podemos dejar pasar el tiempo, siento yo, como semáforos o algo que, sí, yo le doy que les van a dar, porque como yo me comprometo pues a ir a averiguar eso, entonces la presión viene, mírete y mírete, pero yo le digo, mire, espéreme, porque ya se ha comprendido, y usted también, ya que usted ha visto que le llevo pues por las pobres personas, la necesidad que las obliga pues a buscar a alguien, y yo les digo pues les ayudamos pues, porque nosotros no tenemos ningún sueldo ni nada, sino apoyarles pues a la necesidad que tienen ellos, y muchas gracias a ustedes. Y tal vez sí, ahora bueno, también se le puede dar vuelta de trámite a esas peticiones, porque se quedaron. ¿A qué fecha quedaron, Cristian? Ahorita vamos a mandar a hacer en 3 viernes. Este viernes, no, el viernes siguiente. Ese, creo que el viernes que viene debe ser 6 o 6. El 6 sería para el 20. Para el 20. El 20. Viernes 20 hacemos otra reunión, ya que nos trae, igual la armamos. Les agradezco mucho. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.